الديزل من عنا يا شربي صلي عنا ضويت سراجك بالمر ضوي العزم موطننا تلي والوادي أهلي وبلادي كلتنا نصلي له يا شرب الإنتاج. Novena en honor de San Charbel. Pésame, Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberos ofendido. Y propongo firmemente no pecar más y evitar todas las ocasiones próximas de pecado. Amén. Día séptimo. Oh San Charbel, bien amado de todos y auxilio de los necesitados, espero firmemente en tu intercesión ante Dios. Escucha mi voz. Concédeme esta gracia que necesito. Con súplicas, de rodillas, te pido perdón. Oh San Charbel, guía de los extraviados, ruega por mí. Oh Dios, mis numerosos pecados impiden que tus gracias lleguen a mí. Concédeme, por intercesión de San Charbel, la gracia de hacer penitencia. Devuelve la alegría a mi corazón y atiende mi súplica. Oh fuente de todas las gracias, gloria y alabanza a ti por siempre. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta de San Juan, en la fuente de la calidad y de la fe. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama a aquel que da el ser, ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor a Dios, en que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe, pues ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino por el agua y por la sangre, Jesucristo, no solamente en el agua, sino en el agua y en la sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Pues tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres convienen en lo mismo. Evangelio según San Juan. Jesús les respondió: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto.
El que ama su vida la pierde, y el que odia su vida en este mundo la guardará para una vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y a donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirva, el Padre le honrará. Ahora mi alma está turbada. ¿Y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Pero si he llegado a esta hora para esto, Padre, glorifica tu nombre. Vino entonces una voz del cielo. Le he glorificado y de nuevo le glorificaré. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían, le ha hablado un ángel. Jesús respondió, no ha venido esta voz por mí, sino por vosotros. Oh Dios, infinitamente santo y glorificado en tus santos, que inspiraste al santo monje y ermitaño Charbel vivir y morir en perfecta semejanza con Jesús, otorgándole la fuerza de separarse del mundo, a fin de hacer triunfar en su ermita el heroísmo de las virtudes monásticas, la pobreza, la obediencia y la castidad. Te imploramos nos concedas la gracia de amarte y de servirte, siguiendo su ejemplo, oh Señor poderoso, que manifestaste el poder de la intercesión de San Charbel con numerosos milagros y favores. Concédenos la gracia que te imploramos por su intercesión. Amén. Letanías a San Charbel. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. San Charbel, ruega por nosotros. Fiel amigo de Dios, ruega por nosotros. Maravilla viva de la gracia trinitaria, ruega por nosotros. Héroe de piedad, trabajo y amor, ruega por nosotros. Fuente pura que mitigas toda sed, ruega por nosotros. Medicina de cuerpos y almas, ruega por nosotros. Canal abundante de la misericordia divina, ruega por nosotros. Eremita famoso por tus milagros, ruega por nosotros. Tú que supiste renunciar a todas las riquezas de este mundo, ruega por nosotros. Dócil cordero con un corazón lleno de compasión, ruega por nosotros. Perfume precioso que aromatiza el mundo, ruega por nosotros. Siervo del Santísimo Sacramento y la bendita Madre de Dios, ruega por nosotros. Intercesor generoso que llenas la creación con bendiciones, ruega por nosotros. Fragante incienso de los cedros del Líbano, ruega por nosotros. Faro que ilumina la iglesia de Dios, ruega por nosotros. Luz gloriosa, resplandeciente en tu sepulcro, ruega por nosotros. Tú que intercedes por todos, fieles e infieles, ruega por nosotros. Castidad y obediencia sobre toda alabanza, ruega por nosotros. Amigo de niños y ancianos, pobres y ricos, justos y pecadores, sanos y enfermos, ruega por nosotros. Ejemplo de pobreza, aceptando y amando todas las privaciones, ruega por nosotros.
Vos que clama para despertar las conciencias, ruega por nosotros. Corona preciosa de los religiosos, ruega por nosotros. San Charbel, nuestro modelo y tesoro por siempre, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros.